Luego de haber generado los distintos archivos en formato PDF, deberán ser enviados a cada una de las familias de manera individual a través del correo electrónico. AutoCAD cuenta con la posibilidad de hacerlo automáticamente en uno de sus pasos. Lo que yo hice en este ejemplo es incorporé como última columna la de los correos electrónicos de las familias. La información que vemos detrás la genera automáticamente AutoCAD, son datos internos de la combinación que ha realizado. Vamos a repetir el procedimiento, pero observaremos que en uno de los pasos vamos a indicarle que sí queremos el envío del correo electrónico. Volvemos a Complementos, AutoCAD, Open. Para no modificar el anterior, vamos a generar uno nuevo. Repetimos el procedimiento. En este caso voy a tomar el mismo nombre, pero le voy a poner la especificación correo. Siguiente paso. Tomamos desde Drive la misma plantilla, no la vacía, la que está completa. Siguiente paso o Next. Antes había comentado que si teníamos algún error nos iba a colocar debajo de las columnas un cartelito rojo. Aquí se puede observar la etiqueta indicándonos que hay un error. El error es simplemente que no está seleccionada la solapa de la que vamos a extraer la información. Cuando yo elija la hoja 1, va a poder relacionar la información y esa etiquetita desaparece. Revisemos que está todo completo. Siguiente paso. Aquí venía el nombre del archivo. Luego le habíamos indicado que eran documentos en formato PDF. Siguiente paso o Next. Elegimos que genere los archivos en la misma carpeta que habíamos indicado anteriormente. En este paso no lo vamos a utilizar. Siguiente. No vamos a utilizar el paso 7. Siguiente. Y en este nos dice si vamos a compartir los documentos y enviarlos por mail. Y le vamos a indicar que sí. Aquí viene que los va a compartir como PDF y en la parte inferior tenemos la posibilidad de indicar que lo envíe tomando la información de la columna correos entre menor, menor, mayor, mayor. Escribimos el título del mensaje que vamos a enviar, el asunto. Podemos utilizar si necesitamos alguna de las columnas. Y debajo escribir el mensaje. Luego presionamos el botón Save para guardar. Una vez que lo tenemos, presionamos el botón de ejecutar, Run. Y aquí nos indica que está realizando la combinación de mis 4 alumnos. Una vez que finalizó, cerramos la ventana. En este ejemplo que yo he utilizado, son cuentas que me pertenecen. Por lo tanto, si voy a una de las cuentas que utilicé, puedo observar que recibo la valoración con el nombre y apellido del alumno, el texto que escribí y adjunto el archivo PDF. Esto evitaría que debamos enviar de manera individual, uno por uno, los archivos a las familias.